Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan siempre y a los nuevos que hoy nos se han conectado con nosotros en esta interesante conversación. Bienvenidos al webinar de hoy sobre cómo convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes, Smart Cities. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red Ciudades del BID, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de experiencias entre ciudades. Antes de comenzar, les informamos que este webinar se llevará principalmente en español, pero podrán oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Adicionalmente, les informamos que la grabación de este evento estará disponible en el canal de YouTube del banco a partir de la próxima semana. Como saben, la Red de Ciudades es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos de la urbanización en América Latina y el Caribe a través de la generación de oportunidades de diálogo entre las ciudades, la transferencia y diseminación de conocimiento y los intercambios de experiencia para que nos ayuden a identificar los problemas comunes que tenemos, sus soluciones y cómo fortalecemos las capacidades de nuestras ciudades. En el marco de la Visión 2025, desde el BID apostamos por ayudar a nuestra región a construir ciudades más sostenibles e inteligentes, capaces de afrontar eficientemente los embates del cambio climático, así como los problemas de movilidad, seguridad y vulnerabilidad social. Es por ello que hoy continuaremos esta conversación que ya habíamos empezado en junio, en el primer webinar que hicimos sobre Smart Cities, cuando hablamos de la ciberseguridad en los gobiernos subnacionales y sus potenciales vulnerabilidades, así como la gestión de riesgo para abordar la ciberseguridad de forma proactiva a nivel municipal y construir ciudades más inteligentes. Como discutimos aquella vez, la transición hacia ciudades inteligentes o Smart Cities con el uso de la tecnología, las tecnologías de información y comunicación y los datos urbanos permitirán que las municipalidades de la región conviertan cada vez más en los motores de desarrollo económico de la región, permitiendo que las personas que toman las decisiones y los actores sociales claves puedan abordar de una manera mucho más innovadora los principales desafíos relacionados con la desigualdad, la informalidad, la gestión pública y las brechas en el acceso a los servicios de infraestructura. El BID tiene una sólida experiencia y conocimiento apoyando el desarrollo e implementación de iniciativas de ciudades inteligentes y datos cívicos. Desde la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, estamos trabajando para el desarrollo de ciudades inteligentes con el uso de nuevas tecnologías, personas y procesos en todos los aspectos de la infraestructura urbana y la gestión de servicios, como Big Data, como 5G, blockchain, entre otros. En el webinar de hoy, presentaremos esta visión, las estrategias, las herramientas que desde el banco tenemos para transformar América Latina y el Caribe en una región de ciudades más inteligentes. Asimismo, concentraremos las experiencias, casos de éxito y recomendaciones de líderes de nuestra región que están impulsando políticas para convertir sus ciudades en Smart Cities. Al terminar la exposición, les invitamos a hacer las preguntas en el chat de Zoom, las cuales iremos respondiendo durante la sesión. Para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera dejarlos con Tatiana Gallego, jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Muchas gracias, Tatiana, por acompañarnos. Adelante, por favor. Gracias, María Camila, y muy buenos días a todos los ciudadanos globales e inteligentes que están conectados hoy con nosotros en esta interesante conversación. Soy Tatiana Gallego, como decía María Camila, soy la jefa de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda y me complace mucho estar hoy con ustedes. Y sobre todo, el abrir este intercambio de conocimientos sobre los desafíos, las oportunidades y algunas recomendaciones que esperemos que escuchar sobre cómo los líderes están impulsando políticas para convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes o por lo menos más inteligentes. Como muchos de ustedes posiblemente ya saben, la digitalización es una estrategia central para la visión 2025 del BID. Visión 2025, Reinvertir en las Américas, propone que aprovechemos al máximo el inmenso potencial de la transformación digital, y esto requiere un pensamiento estratégico de largo plazo
capacidad para remover obstáculos, para conseguir una mejor conectividad, también requiere que fortalezcamos la gobernanza digital, que creemos capital humano, que creemos más sólidas infraestructuras digitales y además todo esto se tiene que acompañar de la actualización de las regulaciones que rigen las TICs. O sea, tenemos mucho trabajo por hacer. Con la pandemia del COVID-19, las ciudades se vieron abruptamente forzadas a adaptarse y a adoptar soluciones tecnológicas para abordar la emergencia sanitaria y la disrupción económica que se vio globalmente. Pero en este proceso la digitalización también aumentó rápidamente y trajo cambios importantes sobre cómo vivimos, sobre cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, incluso cómo estudiamos. Y esas interacciones con los seres humanos en nuestras ciudades se han visto modificadas y alteradas y, bueno, pues también es una oportunidad. Durante este periodo aumentó la digitalización de las empresas y de los hogares, y los municipios debieron también ajustar sus servicios al público para atender a esta digitalización proactiva a través de un mejor uso de las tecnologías, de las personas y de los procesos. Mirando hacia adelante, en cambio, creo que ya saliendo de estos 2 años y medio tan complejos que hemos tenido, los municipios todavía enfrentan importantes desafíos, pero como decía, también hay grandes oportunidades para convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes. Esta requiere contar con información de calidad para resolver problemas, tanto actuales como futuros. Y estos problemas son típicamente problemas de desarrollo urbano, de planificación y también de gestión urbana. El BID, aquí tenemos una sólida experiencia y conocimiento apoyando al desarrollo y a la implementación de iniciativas en ciudades inteligentes y en datos cívicos. A través de nuestra división, la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, estamos promoviendo el desarrollo de ciudades inteligentes en todos los aspectos de la infraestructura urbana, ya sea la gestión o también el uso de herramientas de Big Data, entre muchos otros. Además, con el apoyo de socios del sector privado que son críticos en avanzar, digamos, las tecnologías, con el apoyo, por ejemplo, de algunos aliados y partners como el gobierno de Corea del Sur o como el gobierno de España o como el gobierno de Israel, y también en conjunto con la academia, el BID ha buscado aumentar, digamos, la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Y además, hemos tratado de fortalecer la gobernanza fomentando la aplicación de soluciones digitales y el uso democrático de los datos para reducir esa brecha en el acceso a la información y el acceso a tecnologías que todavía vemos entre los diferentes usuarios y los diferentes ciudadanos de nuestras ciudades. En un concepto de ciudades inteligentes, los ciudadanos tienen un rol muy importante. Son los beneficiarios, pero también son los protagonistas de estas transformaciones, digamos, a partir del uso activo de los dispositivos, a través de las aplicaciones móviles que facilitan cada uno, digamos, cada uno de nuestras actividades y que nos permiten ese seguimiento y esa colaboración en las políticas gubernamentales locales. En la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID sabemos que la consolidación de una ciudad inteligente es una tarea compleja que requiere liderazgo, visión, y aquí nuestros alcaldes, alcaldesas, líderes municipales son críticos en jugar un rol apropiado y realmente estimular también la cooperación público-privada y promover la competitividad local. A través del grupo temático de ciudades inteligentes y datos cívicos que tenemos dentro de la división, hemos impulsado estrategias de ciudades inteligentes en América Latina y el Caribe. Y lo hemos hecho esto a través de
el desarrollo de estudios, algunas cooperaciones técnicas que han fortalecido el intercambio de experiencias y la capacitación, algunas operaciones de crédito, pilotos tecnológicos o productos de conocimiento en más de 40 ciudades en 21 de los países de nuestra región. Para empezar, hemos elaborado una metodología de evaluación de madurez inteligente para ciudades que nos permite evaluar el estado de madurez de una municipalidad en el proceso de migración hacia modelos de gestión más inteligentes. Y eso está disponible para todos ustedes que deseen replicarlo en sus propias ciudades. Además, hemos creado un Open Urban Planning Toolbox, tenemos un toolkit, tenemos un toolkit, digamos, de herramientas de código abierto que aprovecha, digamos, que les permiten aplicarlas en sus ciudades y nos permiten también el contribuir con un aprendizaje simultáneo y no voy a decir automático, pero sí cumulativo, y que nos permite también usar datos para colaboración colectiva. De nuevo, está disponible en nuestra página web para todos aquellos que deseen accederlo. Estas guías buscan ser un aporte muy valioso para compartir buenas prácticas y datos precisos sobre cómo las ciudades pueden lograr una migración satisfactoria y pasar de una gestión tradicional a una gestión inteligente. Y bueno, como les decía, esperamos que estas herramientas sean de gran utilidad para todos ustedes. Desde el BID, como mencionaba, creemos que las ciudades pueden prepararse para responder proactivamente a los retos que se nos van presentando a medida que avanzamos por el proceso de desarrollo y sobre todo en convertirse en ciudades inteligentes, optimizando los costos de operaciones, aportando servicios de calidad y sobre todo aportando valor a través, digamos, de las demandas que traen los ciudadanos para una mejor adaptación al cambio climático y al desarrollo de sus ciudades. Esperamos que esta discusión de hoy les resulte fructífera y bueno, les agradezco mucho el haberse sumado a nuestra discusión de hoy y que nos aporten sus comentarios a medida que va a medida que avanzamos con la transmisión. Muchas gracias. Y con eso le paso la palabra a Natalia Lagullas. Natalia, adelante. Gracias, Tatiana. Qué buena introducción al tema que nos convoca el día de hoy. Quisiera que podamos escuchar la presentación de Mauricio Busquela, que va a estar abordando justamente este tema, como para dar pie luego a las presentaciones que tenemos tan interesantes de Brasil, Uruguay y Trinidad y Tobago. Mauricio. Muchas gracias, Natalia. Déjame compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Mientras, luego de la presentación de Mauricio, en el panel vamos a tener la oportunidad de, luego de las distintas presentaciones, tener oportunidad de hacer algunas preguntas. Así que los invitamos a utilizar la función de Q&A o chat para dirigir las preguntas a los miembros del panel. ¿Mauricio? En un momento estoy. Ok, te aguardamos. Y les recordamos también la función de interpretación simultánea que pueden utilizar con el botón del mundo que está al bajo. Pueden elegir ahí en qué canal pueden elegir. Pueden elegir el canal para escuchar en alguno de los tres idiomas cuál sea el más conveniente para ustedes. ¿Ustedes ven mi pantalla completa o parcial? No, estamos viendo, todavía no está en la función full screen y antes estábamos viendo la versión con notas. Ahí vemos la versión con notas. ¿Y ahora? Ahora, perfecto. Adelante, Mauricio. Con esos temas. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poco de los temas de Smart Cities. Nosotros vivimos en un mundo que hoy hay más de 8 mil millones de personas. Y esas personas en el mundo tenemos como 660 millones de personas en América Latina. Y digamos que más o menos 80% de esas personas viven en las ciudades.
En América Latina son más de 530 millones de personas viviendo en las ciudades. Las personas buscan las ciudades como un objetivo de mejorar la calidad de vida, la búsqueda de mejores empleos, la búsqueda de salud y también educación. Y ese movimiento para las ciudades desde las áreas rurales de los países crea una serie de desafíos para los gestores, porque las ciudades empezaron a crecer muy rápida y de manera muy desordenada. Y eso nos trae temas de algunos desafíos como desarrollo urbano, seguridad ciudadana, movilidad, congestión, accidentalidad, contaminación, la falta de vivienda o la necesidad de proveer vivienda a esas personas, los efectos de cambio climático, agua, saneamiento, la gestión de la energía sostenible, la forma de cómo crear la participación ciudadana para que los ciudadanos puedan cada vez más tener su voz más activa, el acceso a servicios públicos, una gestión eficiente. O sea, las ciudades viven con muchos desafíos con base a esa migración de las áreas rurales para la ciudad, que hoy tiene más del 80% de las personas viviendo en las áreas urbanas. En ese sentido, nosotros vemos que los gestores no pueden más gestionar las ciudades de una manera tradicional. O sea, es imperativo que las ciudades pasen de una gestión tradicional hacia una gestión de ciudades inteligentes. No se puede dar más el lujo de gestionar sus ciudades como si estuviéramos en el siglo pasado. Y en ese sentido, nosotros definimos qué es una ciudad inteligente según el BID. Una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro de desarrollo, incorpora las tecnologías de información y comunicación en la gestión urbana y usa esos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las smart cities se tornan más innovadoras, competitivas, atractivas, resilientes, mejorando así las vidas. Es importante mencionar que para nosotros las personas están en el centro del desarrollo y las tecnologías son más un medio do que un fin. O sea, nuestro gran objetivo es apoyar la calidad de la vida de los ciudadanos, teniendo a los ciudadanos como protagonistas y beneficiarios de la gestión eficiente de las smart cities. Las bases de la Smart City. La Smart City tiene como 4 componentes principales. Uno es la conectividad de banda ancha, que son las fibras ópticas, los parques con Wi-Fi, las conexiones de 3G, 4G y ahora 5G, que conectan los dispositivos en segundo pilar, que pueden ser cámaras, pueden ser sensores, pueden ser los teléfonos celulares, los GPS. En el pilar 3, nosotros colectamos todas esas informaciones o esos datos y hacemos la gestión eficiente con uso de soluciones, de aplicaciones, con sistemas inteligentes de analítica de datos y otras partes interesantes que se le permita a los gestores tener una respuesta muy eficiente a los incidentes de la ciudad y también la planificación de políticas públicas usando los datos como instrumentos de formulación de políticas. El cuarto pilar es la parte de la comunicación ciudadana, donde tiene toda aquella comunicación trayendo informaciones para los ciudadanos y la misma forma recibiendo información de los ciudadanos para que puedan tomar las mejores decisiones y estar informados. Nosotros en el BID trabajamos en una serie de proyectos con apoyo del sector privado, academia, los gobiernos de Corea, de España, de Israel y otros. Y nosotros desarrollamos proyectos de Smart Cities en más de 40 ciudades y aquí tenemos como algunos ejemplos de proyectos que trabajamos, y proyectos que trabajamos pueden ser desde proyectos, digamos, de barrios de ciudades, o ciudades pequeñas, medianas y grandes, así como proyectos de áreas metropolitanas y de países. Colaboramos en varios proyectos, desarrollamos estudios, pilotos y una serie de otros instrumentos para apoyar esa transición a esas ciudades inteligentes. Y en ese sentido, nosotros también publicamos 3 aquí tenemos ejemplo de 3 publicaciones que publicamos dentro del BID que ayuda a esa parte de la Smart City o de datos. La primera es la Ruta hacia las Smart Cities, que es una publicación, una guía, que es muy bien exitosa. Tenemos más de 160 mil descargas, que es una guía que, aunque fue lanzada en el año 2016, todavía está totalmente actualizada y es una referencia para muchas ciudades y países, no apenas de la región, pero también del mundo. El segundo es un libro que habla de Big Data para el Desarrollo Urbano,
que trabajamos con 5 ciudades en la potencialización de datos y estudios de regulamentos de la situación de la ciudad para que esas ciudades puedan realmente hacer más políticas públicas con uso de datos. Y la tercera es una guía que lanzamos al fin del año pasado, que es la guía de ciberseguridad para ciudades inteligentes. Esa guía es súper actualizada, es muy importante porque cada vez más tenemos datos siendo generados y nuestras ciudades no están preparadas para reaccionar o para protegerse de los datos, de los ataques de los hackers. Recomendamos esta guía y estoy seguro que vamos a compartir con ustedes en el chat los links de estas publicaciones. Ahora voy a mostrar 3 ejemplos de cosas que hicimos dentro del BID. Uno son los estudios de caso de Smart Cities, donde estudiamos 10 ciudades, desde Corea, América Latina, Medellín, Rio de Janeiro en América Latina, Orlando en Estados Unidos, Santander en España, el Ciudad de País de Singapur y también Tel Aviv en Israel. Lo que nosotros descubrimos es que no importa el tamaño de la ciudad, puede ser desde ciudad pequeña, como por ejemplo Pangyo en Corea, como ciudades grandes como Rio de Janeiro, de 6 millones, más de 6 millones de personas. El tamaño de la ciudad no es importante para tornarse una Smart Cities. Otras ciudades tuvieron una serie de motivadores para la creación de Smart Cities, desde un crimen o respuesta a una inundación, a un desastre natural como Rio de Janeiro, o quizás temas relacionados a movilidad y accidentalidad. El enfoque temático también, desde movilidad, seguridad, medio ambiente, ahorro de energía. Y de esas ciudades, tenemos algunas que tienen planos nacionales y otros municipales. Por ejemplo, de Singapur, es un plan nacional, plan de país, que implementó el plan Smart para Singapur. Otra ciudad de Corea tiene apoyo a nivel nacional y también de la ciudad. Y otros municipales, como por ejemplo Tel Aviv en Israel, y Rio de Janeiro y Medellín, que fue una iniciativa de las ciudades. Todas ellas tienen una estrategia de colaboración con el sector privado, sector público, las startups y todo eso, que implica un uso de innovación y tecnología para crear soluciones que atienden a los ciudadanos de una forma mejor. La financiación también es un poco mixta, porque viene desde financiación del gobierno nacional, como financiación propia de la ciudad, o financiación a través del sector privado con una serie de alianzas. Es importante que las Smart Cities tengan métricas y se midan los resultados. América Latina y Caribe, por ejemplo, estamos mucho más en la mejor de la gestión inteligente, la resiliencia, desarrollo urbano sostenible, análisis de datos y también trabajo en las políticas. Entonces, eso muestra como 10 ciudades y nos permite entender un poco más qué está pasando y nos inspira a que nuestras ciudades puedan también cambiarse para un modelo inteligente de Smart Cities. El segundo ejemplo que tenemos aquí es la parte de la metodología de evaluación de madurez Smart que aplicamos en 10 ciudades de la región. En un rango de 0 a 5, dividimos eso en 4 micro rangos, desde fase inicial, intencional, emergente, integral. Y uno de los hallazgos que tuvimos es que de esas 10 ciudades, la media es que las ciudades están todavía en la fase intencional, o sea, están haciendo una serie de iniciativas Smart, pero todavía están en el camino inicial, no están potencializando todos los recursos necesarios, están quizás haciendo mucha cosa ligada a la infraestructura, pero no potencializando los usos de las Smart Cities. El segundo, eso nos da una madurez Smart de 2,42, que todavía es intencional. Y la parte también muy interesante es que, aunque todas están colectando datos para la digitalización, la transformación digital, todavía estamos con un potencial de datos muy bajo, de 2,38. O sea, se colecta muchos datos, pero no se están utilizando esos datos de manera apropiada para la formulación de políticas públicas. Y aquí abajo a la derecha podemos ver una dirección, un link, un enlace de la herramienta de madurez Smart, que cualquier uno puede descargarla y también hacer su propia autoevaluación. El tercer ejemplo, con base a la madurez que vimos de potencialización de datos, nosotros tenemos un proyecto que está en curso ahora, que es la utilización de soluciones de Big Data para ciudades inteligentes, que estamos aplicando en Brasil, en las ciudades de São Luís, Vitória y también Recife. En esas ciudades, nosotros empezamos a trabajar con los desafíos urbanos. ¿Cuáles son los desafíos de la ciudad?
quais são as perguntas que queremos responder, contestar. E nesse sentido de desafios e perguntas, começamos a fazer uma análise dos dados, das bases de dados internas e externas, para que com isso podemos contestar essas perguntas. E com isso estamos desenvolvendo pilotos e planos estratégicos para que essas cidades possam cada vez mais potencializar as soluções de Big Data e tornar-se cada vez mais inteligentes. Então, esses exemplos nos mostram situações de coisas muito críticas que hicimos em relação a essas cidades ou várias cidades da região e também conhecimento que publicamos. Então, nós estamos muito seguros que temos uma grande oportunidade em América Latina e Caribe em acelerar a migração de nossas cidades hacia um modelo de Smart Cities para melhor gestão, melhor qualidade de vida e melhor previsão de soluções para nossos aliados e nossos cidadãos. E assim, nós vamos ver a seguir os casos das cidades de Trindade e Tobago, Arima, de Niterói e Montevideo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esta introducción al panel. Hoy vamos a tener la posibilidad de ver justamente cómo el potencial de la transformación digital fue aprovechado en estas tres geografías, los desafíos que enfrentaron y, bueno, tomando de tu presentación, cómo esto es algo que se puede implementar a diferentes escalas de ciudad. Así que, sin más, me gustaría darle la palabra a Valeria Braga, que nos va a contar la experiencia de Niterói en Brasil. Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Buen si quieres compartir tu pantalla con su presentación. Mauricio, acho que tengo que tirar de él primero. Ok. Buen día a todos. Muy buenos días a todos. Soy Valeria Braga, subsecretaria de Niterói, de Ciencia y Tecnología. Es un municipio de la región metropolitana de Río de Janeiro. Niterói es una ciudad de la región metropolitana de Río de Janeiro y está unida a Río de Janeiro por un puente, por los que no conocen a Niterói. Tenemos 500.000 habitantes, tenemos un buen índice de desarrollo humano. Es una ciudad que tiene una bandera de sostenibilidad. 50% de las áreas de Niterói están protegidas, el medio ambiente. Es una ciudad que tiene transparencia en su gestión y tenemos una población universitaria muy grande. Niterói empezó en el 2013 con un gran proyecto de plan estratégico para la ciudad y entre el 2013 y el 2033. Ese plan estratégico fue muy colaborativo. Se hizo con 75.000 personas de la ciudad que le dieron seguimiento y tomamos en cuenta los objetivos de desarrollo sostenibles y también el plan director y el plan sectorial de la ciudad. Hoy, en materia de ciudad inteligente y de tecnología, se ha dividido la municipalidad de Niterói en dos áreas. Una con Smart City, innovación, y la otra es el gobierno digital, que está en la Secretaría de Planeamiento. Aquí tenemos unas herramientas sumamente interesantes que nos enorgullece, y es el sistema de geoinformación de Niterói. Es un sistema que recibió el apoyo del BID y que ya ha recibido varios premios. Es un sistema que prevé que toda la base de datos de la prefectura que puede ser tornada en parcelas tiene que estar en el BID. Tenemos unos 170 capas, disponibilizamos autofotos. Tenemos una serie de aplicativos, entre ellas la que estoy mostrando, que es el de Niterói, que es bastante interesante porque es como si fuese un plan de previabilidad para los negocios. Entonces, las personas que desean tener un negocio en Niterói puede consultar este aplicativo que está lleno de referencias y puede ver cuál sería el mejor lugar. Es muy interesante.
tenemos una guía de caminos, de playas. Hay varios aplicativos que están dentro de Sigel. Y Sigeo es una gran herramienta para la planificación de Niterói. Tenemos dos centros, el Centro Integrado de Seguridad Pública, que trabaja con un centro electrónico de control y un centro de control operacional que también recibió el respaldo del BID, que trabaja en la parte de señales inteligentes. Tenemos señales inteligentes en la ciudad y estamos ahora mejorando la logística de estas señales o semáforos, y es muy interesante para la ciudad. La parte del gobierno digital, en los últimos años evolucionamos bastante. Tenemos un portal con 300 servicios de la prefectura que se pueden efectuar en forma digital, entre otras medidas que se pueden tomar. Tenemos un portal que se llama ObservaNIT, que monitorea los indicadores de la ciudad. Como dije, la planificación estratégica se basa en estos indicadores y los indicadores son monitoreados continuamente por ObservaNIT. Trabajamos con las universidades, asimismo, y este ejemplo fue muy interesante. Hubo una gran inversión de la prefectura en 78 proyectos de investigación aplicada en la Universidad Pública de Niterói. Esos proyectos van a generar soluciones innovadoras para la ciudad y para los ciudadanos. Trabajamos con una herramienta privada que se llama Colab y muchos municipios trabajan con ello en Brasil, pero nosotros lo utilizamos para distintas funciones. Además de celar a las zonas urbanas, que eso es una cosa más participativa y común, también lo utilizamos como una herramienta de consulta pública. Lo utilizamos muchísimo para consultas públicas. Y además es un canal de información de la prefectura con una aplicación, por ejemplo, para agendar las vacunas durante la COVID. Y también tuvimos buen ranking en las ciudades inteligentes. Tuvimos el noveno lugar del país y el primer lugar en Río. Pero todavía tenemos obstáculos y desafíos. Necesitamos ampliar la conectividad para todo el municipio. La conectividad tiene que llegar a las áreas más vulnerables, tiene que alcanzar a las comunidades de bajo ingreso, a todos los equipos públicos. Necesitamos reforzar el ecosistema de innovación de la ciudad. Necesitamos que las empresas puedan hablar con las partes del Estado, con la academia, con el servicio público, y ese refuerzo estamos tratando de obtener en el día de hoy. También necesitamos integrar sistemas. Tenemos muchos sistemas, pero necesitan comunicarse entre sí para poder tener datos inteligentes, datos que sean posible utilizar en la toma de decisiones. Y finalmente, tenemos que garantizar que la ciudad inteligente sea para todos. Y esa es una preocupación muy grande que tenemos, porque de nada sirve tener un portal de servicios con 300 servicios digitales si algunas personas no pueden tener acceso a ello porque no tienen conectividad o porque no tienen la capacidad de tener acceso. Y es un gran reto. Y vemos que esos desafíos se pueden lograr a través de asociaciones. Siempre estamos buscando socios, recursos públicos o privados. Hemos ya pensado y ya tenemos PPPs, o sea, asociaciones público-privadas. La participación en la red, que es muy importante, el intercambio entre los municipios y los países y proyectos que pueden ser similares, que los recursos se pueden unir y las repercusiones pueden entonces aumentar cuando hay una asociación. Y la gestión interna, tenemos la suerte de tener un prefecto muy técnico que le brinda mucho apoyo al área de tecnología y de innovación. Y tenemos un equipo calificado, siempre estamos en capacitación en forma continua y tenemos un Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación que ha participado bastante. Entonces, con ese conjunto de herramientas nos es posible cumplir con lo que esperamos lograr en el futuro, resolver nuestros retos.
Una de las asociaciones fue justamente el análisis del nivel de madurez de, para la Smart City o Ciudad Inteligente con el apoyo de BID y de Deloitte. Participamos en un proceso muy rico de reflexión interna, muy denso. Y nos calificaron con 3.04 para una ciudad emergente. Eso fue bastante importante para nosotros porque nos dimos cuenta que tenemos varios puntos fuertes, pero todavía necesitamos hacer más progreso, necesitamos progresar y muchos de esos adelantos fueron señalados justamente por el plan. También tuvimos un apoyo del gobierno de Corea del Sur a través del programa KSP y el BID también participó porque nos presentaron a ese programa, nosotros nos presentamos y tuvimos la suerte de poder realizar el planeamiento estratégico para Ciudad Inteligente, que fue un proceso sumamente denso, complejo, donde vimos hacia dónde estamos yendo y la ciudad como plataforma. Y eso es lo que estamos tratando de obtener en Iteroy. Con la pandemia surgió una necesidad y hubo un proceso de transferencia de renta en la ciudad. La situación se tornó bastante difícil desde el punto de vista económico en una época y entonces nosotros creamos una moneda social virtual que fue justamente para reemplazar los recursos que se estaban dando a las personas en forma de dinero en efectivo. Y ahora ellos tienen una tarjeta con la cual pueden pagar sus gastos y establecer esto, pagar en algunos lugares en la ciudad que han sido credenciados. Entonces, esto se hace sobre todo en las comunidades de bajos ingresos. Con todos estos subsidios, preparamos nuestro plan de ciudad inteligente, que fue colaborativo, que fue pensando en la ciudad, un plan con vistas al ciudadano. El ciudadano tiene que poder beneficiarse de la ciudad inteligente, porque si no lo hace, entonces no es inteligente. Y entonces creamos un plan conectado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al Plan Estratégico de Niterói y también un plan director. Los próximos pasos. Necesitamos fomentar un ecosistema de innovación inteligente. Niterói ha sido reconocido como un distrito de innovación y para ello necesitamos fortalecer el ecosistema de la ciudad. Acabamos de firmar un acuerdo para un estudio para la implantación de este nuevo ambiente de innovación y esto nos va a dar la posibilidad de ir progresando cada vez más en forma más firme en esa área. Vamos a implantar centros de innovación en el municipio. Necesitamos aprovechar el hecho de que en Niterói hay muchas universidades y entonces es una bolsa de conocimientos que existen en la ciudad. Esos conocimientos tienen que llegar al municipio. Tenemos que democratizar el uso de tecnología en las ciudades. Vamos a adelantar para que la ciudad inteligente sea para todos, el desarrollo del plan estratégico de conectividad municipal y la implantación de sistemas inteligentes integrados. Deseo mencionar uno solo que estamos ahora preparando y es un sistema de monitoreo de las emergencias que involucran a múltiples agencias. Eso se utiliza para la defensa civil, pero también para varias secretarías de Niterói en momentos en que hay emergencias. Tienen que prever que hay áreas que están fuera del municipio, también tienen que ser integradas al proceso. Puede ser la policía, los bomberos, muchos agentes que no son municipales, pero que tienen que estar integrados en ese proceso. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Valeria, y cuántas preguntas que tengo para vos. Muy interesante la presentación y muy amplia los temas que abordaste, así que creo que vamos a tener que aprovechar el Q&A para poder ir un poquito a profundidad en algunos temas que me saltan, que quisiera conocer más. Así que bueno, ahora quisiera darle la palabra a Cristina, que desde Uruguay nos va a contar la experiencia de Uruguay en esta transición digital y transformación de las ciudades. Adelante, Cristina, si querés compartir tu presentación.
Y mientras tanto, invito a los participantes a utilizar la herramienta de Q&A para dirigir sus preguntas a los panelistas. Les agradecería si pueden indicar a cuál de los tres panelistas están dirigidas. Vamos a hacer lo posible por seleccionar algunas preguntas de ahí para que puedan ser contestadas en vivo. Adelante, Cristina. Bueno, buenos días, Natalia. Muchas gracias a todos por invitarme a participar, en particular a Mauricio, que tenemos hace muchos años trabajando juntos, Tatiana, a Gilberto, y bueno, y un honor estar junto con Valeria y Camille en este evento, compartiendo experiencias de las cuales aprendemos muchísimo. Bueno, rápidamente voy a contar un poco qué es la experiencia de Montevideo, capital de Uruguay. Uruguay es un país, para situarlos, con 3 millones y medio de habitantes, y Montevideo y su área metropolitana abarca más del 50% de la población de Uruguay, con personas, más de la mitad de la población de Uruguay, vive o trabaja en Montevideo. Natalia, ¿se me escucha bien? No sé si se me escucha bien. Sí, perfectamente. Ahora era yo la que no podía sacar el mute para poder contestarte. Sí, se está escuchando perfecto. Gracias. Bueno, muy bien, entonces seguimos adelante, contando un poquito de nuestra experiencia. Acá, para contar un poquito de nuestra experiencia, tengo que empezar por lo que es el país, ¿no? O sea, de alguna forma la influencia del país, un país pequeño, una ciudad que es más de la mitad de la población, es muy grande. Y bueno, y nosotros empezamos la política digital del país en el año 2007, muy de la mano del BID, y acá tengo que hacer un homenaje a la persona que aparece acá a mi izquierda, a Pablo Valenti, a quien perdimos en la pandemia, una de las víctimas de la pandemia, muy joven, falleció, y él estuvo desde el comienzo convenciendo a nuestras autoridades a nivel nacional y departamental en su momento, sobre la importancia del gobierno digital y desarrollar las ciudades inteligentes. Así que, Pablito, esta presentación va para vos, en homenaje a ti. Bueno, nosotros, una de las primeras cosas que hicimos, y que creo que fue un gran elemento que nos permitió crecer, fue tener una agenda digital, como muchos países de Latinoamérica, gracias también a la influencia del BID, en el cual se buscaron consolidar, y se sigue haciendo, todos los compromisos a nivel país para crecer en forma digital. Entonces son compromisos de conectividad, de educación, de salud y de gobierno central y gobiernos subnacionales. Eso permite tener una visión conjunta y avanzar en forma muy rápida. Si nosotros miramos cómo llegamos al 2022, en el 2022 un análisis de los ciudadanos mayores de 18 años dice que la mitad de la población hace todo uso de los servicios en línea y el 75% de la población es un usuario muy competente en el uso de servicios en línea, algunos no llegan a pagar. Solamente el 5% de la población utiliza internet, y eso nos da un poco la pauta de cómo podemos trabajar con esa población, porque como decía recién Valeria, el tema del acceso no solo basta poner servicios en línea, sino que necesitamos trabajar para tener una población que sea activa digitalmente. Es cierto que la pandemia ayudó, pero también es necesario la conectividad, es necesario la alfabetización digital, es necesario la educación, y el invitar permanentemente a que participe. Uno de los aspectos que siempre estuvo en la agenda digital fue los temas de participación ciudadana. Hemos trabajado con el BID en múltiples ocasiones en eso, tanto a nivel de nacional como a nivel de Montevideo, en el cual muchas ediciones de trabajo de participación ciudadana, con hackatones, con concursos, con fondos concursables, con ideas como Montevideo Decide, con trabajos en los cuales piensan la ciudad del futuro los niños escolares, piensan la ciudad del futuro los liceales, en el cual nosotros vemos una riqueza enorme en ese potencial de desarrollo desde los más jóvenes, que son los que van a vivir en la ciudad del futuro, cómo ellos perciben la ciudad, y es muy interesante ver cómo hay dos elementos que están siempre presentes. Uno es la sostenibilidad, el cambio climático, el ambiente, y el otro es la inclusión, ¿no? Personas con discapacidad, cómo pueden transitar con las ciudades, cómo pueden disfrutar la ciudad. Entonces me parece muy alentador ver cómo los jóvenes piensan nuestras ciudades, y es como una invitación a hacerlos partícipes de la concepción o la estrategia de la ciudad del futuro, porque hay muy buenas ideas, y muchas veces también tenemos que pensar que es a ellos a los que dejamos la ciudad en que vivimos. Bueno, nosotros en el 2016 empezamos a pensar un departamento a nivel del gabinete de ciudades inteligentes y sostenibles. Ahí
la gran primera asociación, y esto también con Pablo estuvimos discutiéndolo mucho, es que hacer una ciudad inteligente, pero que tuviera también en cuenta lo que son los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Entonces, una fuerte impronta en lo que era la sostenibilidad. La sostenibilidad respecto al medio ambiente, pero también sostenibilidad en términos sociales y económicos. O sea, de qué manera, como decía Valeria, también de qué manera la ciudadanía participa del disfrute de la ciudad y tiene los medios económicos, el trabajo, los recursos que permitan llegar a ella, apoyando, lamentablemente en Uruguay han reaparecido las ollas populares que habían desaparecido, bueno, buscando la forma como desde la ciudad nosotros apoyamos en la inserción lo más posible en los migrantes. También estamos teniendo mucha migración que hay que incorporar a todos los aspectos de la ciudad, y la sostenibilidad económica, porque si la municipalidad no logra tener elementos de sostenibilidad económica, y ahí las ciudades inteligentes pueden ayudar mucho en la medida que se puede fiscalizar y encontrar piscinas que no están declaradas, construcciones no declaradas, de forma que todas las personas aporten de acuerdo a los impuestos, de acuerdo a lo que realmente la normativa exige, y eso también es una ayuda a las ciudades inteligentes. Bueno, siempre para poder avanzar rápidamente, la curva que mostraba Mauricio, cómo acelerar la transformación, esa exponencial, nos ha servido siempre el participar de muchos eventos. Entonces nos parece también muy importante nosotros volcar nuestra experiencia, porque hemos aprendido la experiencia de todos los demás. Montevideo se incorporó tarde a lo que era la ciudad inteligente, empezamos a ir a Barcelona Smart Cities, y de ahí tuvimos muchos elementos. Entonces ahora la idea es ir, son pocos minutos que tenemos para compartir las experiencias, entonces ir a algunos aspectos puntuales que nos parece que son muy importantes y que han servido para el desarrollo, y también contarle un poco cuáles son los desafíos que vemos a futuro. Lo primero para desarrollar una ciudad inteligente, y perdonen mi perfil técnico, es tener una plataforma tecnológica de ciudades inteligentes. Porque si nosotros no tenemos una plataforma, es difícil que después todas esas iniciativas y toda esa información pueda ser volcada en forma eficiente. Entonces, a partir de nuestra experiencia de venir a las Barcelona Smart Cities, empezamos a conocer lo que es Fiverr. Fiverr es una plataforma de ciudades inteligentes que permite que toda la información, imagínense los millones, miles de millones de datos que vienen por sensores colocados en la ciudad, los vehículos con el GPS transmitiendo todo el tiempo, las cámaras, y de qué manera nosotros podemos utilizarlas para alimentar el Big Data y para poder tomar decisiones en base a eso. El Fiverr como plataforma, primero la montamos para la ciudad, y ahora estamos teniendo para lo que puede ser Montevideo, ciudad de innovación y experimentación, abriendo unas sesiones de ese Fiverr para lo que lo puede usar la ciudadanía, las universidades, los inversores, las startups, que puedan basarse en esa tecnología y poder trabajar con datos. También Montevideo tiene muchos datos abiertos, entonces incorporamos a esa Big Data los datos abiertos de la ciudad. Bueno, ¿qué montamos sobre esa plataforma? Bueno, montamos, como en muchas ciudades, como Niterói en particular, un centro de datos en el cual podemos analizar los datos de la ciudad. Algo que es muy potente y de bajo costo es tener reconocimiento de imágenes. Entonces hay una sustitución de lo que puede ser el inspector en la calle viendo las infracciones y sancionando los comportamientos no deseados por tecnología, que aporta mucha más información y que hace mucho más eficiente la gestión de los inspectores que sí siguen participando, pero sobre todo validando lo que las imágenes dicen y no en el territorio. Entonces, lo básico que, bueno, que uno siempre empieza a trabajar con las imágenes es, bueno, lo que puede ser infracciones de tránsito, semáforos en rojo, exceso de velocidad y demás, pero también permite tener, por ejemplo, autos que están mal estacionados en las ciclovías, eso pasaba mucho, ¿no? Que los autos estacionados en las ciclovías, y también nosotros contamos tanto con cámaras fijas como una experiencia muy buena es tener móviles con cámaras que recorran la ciudad, y de esa manera también va recolectando información de forma muy eficiente. También vimos que hay otras aplicaciones para las cuales el reconocimiento de imágenes es bueno, y entonces depende de cada ciudad. En nuestra ciudad, uno de los problemas era la gestión ambiental, o sea, la basura en la ciudad, sigue siendo.
Entonces, el poder determinar por reconocimiento de imágenes que una persona está dejando basura fuera del contenedor, o que en los basurales endémicos poder reconocer por imágenes la matrícula o las personas que generaban esos basurales. Muchas veces eran empresas que volcaban los residuos donde no debían. Bueno, eso también es de los usos de las imágenes. Pero acá básicamente invitar a pensar qué problemas hay y cómo mediante imágenes se pueden resolver. También en la pandemia, por ejemplo, fue muy importante en las playas y en los parques poder determinar cuántas personas estaban en ese momento y ver si, si estábamos superando los máximos permitidos, pero eso fue como para un uso temporal. Por eso los usos dependen mucho de cuáles son las necesidades de uso de esa tecnología. Otro tema que estuvo muy bueno también es cómo hacer toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, otro ejemplo concreto es, vinieron refugios peatonales y había que distribuirlos, por supuesto que en las paradas que no tenían refugio, era bastante obvio que iban a ir refugios, pero el tema era cómo poner un segundo refugio en paradas que ya lo tenían. Entonces, lo usual es que los inspectores de tránsito conocen la ciudad y dicen, bueno, en este lugar hay aglomeración de personas en horas pico, pero si nosotros vemos que la ciudad tiene mucha movilidad interna, que hay zonas que se despueblan rápidamente, se construyen grandes edificios y se pueblan otras zonas, es muy difícil saber cuál es el flujo real en tiempo real de la ciudad. Entonces ahí recurrimos a la tarjeta STM, que es la tarjeta que permite que las personas tomen el transporte público, y ahí sabíamos en qué momento muchas personas tomaban el transporte, lo que implicaba que había una aglomeración y que el refugio era insuficiente, había que crear otro refugio. Es un caso de toma de decisiones basadas en la evidencia de muchos otros casos que hay. Me gusta trabajar sobre casos concretos, porque me parece que eso ayuda un poco a ver hacia dónde podemos avanzar más en pensar en estrategias que en pensar en cómo puedo aplicar, estrategias de aplicación de la tecnología. Uno de los temas que vimos es de qué manera nosotros resolvemos con información incompleta. Porque como decía Tatiana, nosotros muchas veces tenemos muchísima información en la ciudad, pero es difícil que los tomadores de decisión tomen las decisiones en base a eso, a esa información. Hay varias causas, pero una es que no recibimos las áreas de repente que pueden tener los datos, que manejan el Big Data, la pregunta concreta. Muchas veces la pregunta es, ¿qué información tienes sobre tal cosa? Y la pregunta debería ser, ¿necesito resolver tal problema? ¿No? Entonces acá hay un ejemplo exitoso, y es que la pregunta fue, ¿de qué barrios provienen las personas que trabajan en la Ciudad Vieja? Una zona que se está en el proceso de hacer peatonal, pero bueno, habría que resolver la locomoción, y ver qué locomoción habría que resolver, pero nosotros tenemos la información de las personas que toman el bus en la parada, pero no de las personas que después se bajan, dónde se bajan. Entonces no podíamos saber qué bajaba en Ciudad Vieja. Entonces ahí el equipo estuvo trabajando y dijo, bueno, quizá si nosotros vemos al revés, las personas que toman el bus en Ciudad Vieja, y es así la sabemos, poder decir, inferir de dónde fue que salieron, porque en algún momento tomaron ese mismo día un bus que la llevó a la Ciudad Vieja. Entonces, en base a un poco de creatividad, con información incompleta, también se pueden aportar información que fue muy útil para la toma de decisiones. Desafíos y lecciones aprendidas. Acá hay un informe de Deloitte, también nosotros apostamos a Deloitte y al BID, como la experiencia en Niterói. Un informe de Deloitte que me resultó muy, muy, como me puso luz sobre una situación que veíamos que ¿qué pasa cuando a nivel mundial, en los boards, en los directorios de las empresas y de las organizaciones, no conocen de tecnología? Entonces, la estrategia de las organizaciones no conocen en qué medida la transformación digital o la tecnología puede aportar a la mejora de la gestión de esa organización. Entonces, acá es muy importante que, como lección aprendida, que el área, el departamento de ciudades inteligentes esté en el board, porque así puede aportar la tecnología en forma transversal y apoyar cada uno de los procesos en que la organización está trabajando para poder ayudarlos a que la tecnología, como decía Mauricio, sea la herramienta adecuada que nos permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en cada una de las áreas.
El otro tema importante es cómo generar evidencia significativa para los tomadores de decisión, que es de qué manera muchas veces hay como una, yo creo que uno de los problemas es que hay como una falta de sincronía. El que toma decisiones no nos dice cuál es el problema concreto que está abordando, entonces las personas que van a buscar datos, ¿no?, dentro del lake, del data lake que tiene, no saben a qué estoy respondiendo, ¿no?, cuál es la evidencia que tengo que generar. El segundo problema más grave es que muchas veces las personas que están en las áreas de Big Data y análisis de datos no tienen ese pensamiento científico de que tienen que generar evidencia concreta. Y muchas veces lo que hacen es mostrar los datos que tienen con respecto al problema, pero no en forma de evidencia que permita tomar decisión. Y muchas veces para generar evidencia lo que hay que hacer es ir a otras fuentes de datos. Al Instituto de Ciudad Estadística, a la Oficina de Presupuesto, a Hacienda, que son los que tienen información complementaria. Entonces también, no solo basarse en los datos internos, sino conocer otras fuentes de datos que puedan ayudar a resolver los problemas. Y el tercer punto, que también a veces frena los desarrollos, es que aceptar que todo lo que sea innovación tiene una alta tasa de error. Entonces, nosotros también tenemos que abrir, por eso, no solo nuestros datos, sino nuestra plataforma, para que los innovadores de la ciudad se sientan invitados a participar y a probar sus soluciones y ver en qué manera, o analizar los datos desde su punto de vista y ver de qué manera aportan para la mejora de la ciudad. Pero también la ciudad tiene que tener la posibilidad de poder probar con la estrategia del urbanismo táctico, con intervenciones pequeñas, con intervenciones acotadas, nuevas soluciones y ver cómo funcionan. Y ahí tuvimos fracaso también. O sea, nosotros habíamos tenido una solución para la basura que no funcionó, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, incorporar esos elementos es muy importante. Dentro de algunos temas pendientes que tenemos, uno de los temas es que si bien hay información en análisis de los datos del cambio climático, tiene que ser una prioridad en la ciudad. Por ejemplo, la incidencia de los cánceres respecto a la mala calidad del aire es un tema que está presente. La posibilidad de que hayan sequías, que tengamos problemas con las fuentes de agua, o que tengamos problemas de golpes de calor o inundaciones debido al cambio climático. Entonces, está el análisis de datos y también está la representación para los tomadores de decisión. Este es un caso de la NASA, que está representando el cambio climático, cómo ha cambiado desde hace como 200 años, menos 180 años, ¿no? Cómo ha ido, se ha ido calentando el planeta. Bueno, este tipo de representaciones también son importantes, poder tenerlas para que los tomadores de decisiones tengan una visión gráfica rápida de lo que es lo que está pasando. El cambio climático en las ciudades son las mayores contribuyentes a los problemas y son las que tienen que tener más herramientas para mitigar el cambio climático. Análisis de datos respecto a la inclusión con perspectiva de género. Nosotros también tenemos muchos datos y a veces las áreas de género o las áreas de cultura o las áreas de salud no tienen tanta cercanía a las áreas de gestión de datos, y ese es otro elemento bien importante, y los análisis de los datos de la economía circular, de qué manera estamos siendo efectivos en mitigar efectos del cambio climático mediante la economía circular. Bueno, hay muchísimos más temas para compartir, pero bueno, como eran unos pocos minutos, me pareció interesante resaltar estos. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por supuesto abierta a recibir comentarios y demás. No, muchísimas gracias Cristina y gracias por ese homenaje a Pablo Valenti que tanto hizo desde el inicio, la transformación digital, la modernización del Estado desde en Uruguay y desde el banco para varios países de la región. Tuve el honor de trabajar con él cuando trabajábamos juntos en modernización del Estado para los países del Cono Sur. Así que te agradezco y voy a darle la palabra a Ricardo Tanis, creo que es el nombre, o Adrián, disculpen, pero ha habido un cambio en la agenda y no me han podido pasar el nombre del nuevo panelista que estará tomando el lugar de la ministra Camille Robinson Regis. Así que, si te parece, podés comenzar con la presentación para Trinidad y Tobago y 12 minutos, así nos queda algo de tiempo para abordar las preguntas a las presentaciones. Adelante. Thank you very much. My name Muchísimas gracias.
Estoy en el ministerio de mi país. Ricardo es el técnico que ha preparado esta comunicación. No es mi nombre, Ricardo Tanis. La intérprete pide disculpas, se le escucha sumamente mal al señor y no captamos su nombre. Tenemos también aquí al director de comunicaciones, el señor Cummings, y también a Alim Khan. Unos buenos días nuevamente. Muchísimas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación a hablar sobre Trinidad y Tobago y sus ambiciones de ciudad inteligente. En primer lugar, estoy intentando de compartir una transparencia. Ya la estamos viendo, solo que no está en full screen. Si puede ampliarla, la agradezco. ¿Está en modo presentación ahora? No aún, sigue estando en la versión pequeña. Ese tampoco, si puede cambiar arriba en Display Settings y ahí va a poder cambiar la forma en que se ve, porque en este momento estamos viendo sus notas. En el borde superior izquierdo, el segundo botón es Display Settings y ahí puede hacer el cambio entre qué pantalla estamos viendo. Bueno, si les parece, mientras vamos resolviendo estos problemas técnicos, aprovecho para ya ir planteando algunas preguntas a Cristina y a Valeria para abordar durante el Q&A. En particular, me gustaría conocer de Cristina y también viendo las preguntas que han salido en el Q&A, el tema de cómo abordar, cómo puede esta estrategia de Smart Cities abordar los temas de cambio climático. Hay preguntas en el chat referentes a el tema de regestión de los residuos sólidos, al tema de riesgos ambientales y demás. Y considerando la presión que las ciudades están teniendo por el tema del cambio climático, me gustaría conocer la experiencia de Niterói y cómo las soluciones de Smart Cities pueden contribuir en esta medida. Y a Valeria, me encantó que abordaras el tema cultural, ¿no? El tema de la cultura organizacional como un aspecto clave en esta transformación. Así que si quisiera darte la oportunidad, si querés contarnos algo más respecto a cómo abordaron el tema cultural en ese caso. Ricardo, perdón, el ministro ha logrado solucionar el problema. Seguimos viendo en modo chiquito. Ahí está. Ahí funciona. Yeah, is it fine yet?
¿Se ve bien ahora? Sí, puede arrancar. Okay, so I know we are short of time, so. Como nos queda muy poco tiempo, solo les quiero dar una idea de lo que voy a abarcar. Voy a proporcionar los antecedentes del país de Trinidad y Tobago, seguido por un análisis de la situación. Y también voy a pasar revista a nuestro marco de política nacional, que es lo que tenemos para la visión 2030, que establece el fundamento para el desarrollo de nuestro país de aquí al año 2050. Para ese fin, voy a proporcionar una visión de algunas soluciones inteligentes que vamos a llevar a la práctica. Y finalmente, voy a terminar hablando sobre los planes para el futuro. La intérprete vuelve a pedir disculpas e informa que el sonido no es muy bueno y no se va a poder hacer una interpretación perfecta. Trinidad y Tobago es un estado de dos islas que está sobre la costa de Venezuela. Estamos en el hemisferio sur, como ven aquí. Nos vemos afectados a las catástrofes naturales, como ser los terremotos. Somos un estado costero muy sensible a los cambios climáticos y tenemos una pequeña economía basada en hidrocarburos. El crecimiento y el desarrollo de nuestros precios de energía mundial y el ciclo de vida del petróleo y de las industrias de gas, de eso depende nuestro desarrollo. En la mayoría de nuestras ciudades, hemos tenido un choque negativo por la pandemia y tenemos que mantener nuestros esfuerzos para reducir la pobreza. El gobierno de Trinidad y Tobago ha reconocido la necesidad de regenerar las zonas urbanas principales para el beneficio de las personas y ahora tenemos un complejo internacional de frente al agua o costero para los negocios. Tenemos una Academia Nacional para las Artes, tenemos una Academia de Cricket y una plaza para los edificios del gobierno donde se reúnen los servicios que proporciona el gobierno. Todavía nos desafía la penetración digital, pese a que somos un líder en el Caribe. Todavía tenemos mucha posibilidad de mejorar para poder obtener mayor penetración en el país. Y también tenemos algunos temas sociales que nos han causado problemas. Nuestra visión para el 2030, las ciudades inteligentes serán más numerosas a medida que la tecnología y el internet van a facilitar mayor conexión con los servicios y los caminos y las ciudades tendrán más servicios basados en los datos, incluyendo soluciones de estacionamiento inteligente, recolección de residuos, etcétera. La visión del 2030 de Trinidad es como un conducto principal para una eficiencia de servicios, la conectividad, el crecimiento económico y la sostenibilidad. Tenemos un nuevo ministerio que se acaba de formar, que es el Ministerio de Transformación Digital, que básicamente tiene la infraestructura para el desarrollo de las ciudades inteligentes. Tenemos un plan que en este momento tenemos a partir de ahora hasta el 2026, mediante el cual deseamos desarrollar
una infraestructura importante a fin de llevar a la práctica y crear las instalaciones necesarias para que haya un entorno de ciudades inteligentes. Nuestro gobierno reconoce que adoptar tecnologías digitales permite a los negocios a poder utilizar mejor nuestras transacciones electrónicas. Los ciudadanos y las empresas aprovechan una amplia gama de servicios electrónicos, ya que cuentan con un acceso a Internet robusto, de alta calidad y asequible. También se están suprimiendo impuestos sobre las computadoras, el software y los periféricos para que sea más fácil tener acceso a la Internet y también a los equipos necesarios para un desarrollo de ciudades inteligentes. Siguiente lámina, por favor. Tenemos algunas soluciones inteligentes que ya están siendo implementadas. Tenemos la banca electrónica, el pago de facturas electrónica, también el pago de los impuestos electrónico, y también podemos utilizar una plataforma segura en línea que le proporciona servicios a los particulares y a los negocios. Esto incluye el registro de las empresas, la preparación de impuestos anuales y también va a proporcionar a lo largo del país muchos organismos que los vinculan con el ministerio. Y con eso es mucho más fácil para los ciudadanos tratar sus asuntos con el gobierno. Un componente es una ventanilla electrónica única que se ha modernizado en materia de impuestos y de aduanas y también proporciona una mejoría para la recaudación de impuestos. Esa ventanilla electrónica única también ha tornado más fácil hacer negocios en Trinidad y Tobago, ya que permite un sistema electrónico que pueden utilizar los usuarios y las personas que pagan impuestos. También tenemos TT Connect, que básicamente proporciona acceso a los servicios y a la información de numerosos ministerios del gobierno, organismos gubernamentales y empresas estatales sin tener que entrar físicamente en esas organizaciones. Esto significa que hay un mayor nivel de eficiencia y, lo que es más importante, hace que tratar con las agencias gubernamentales más conveniente. También contamos con algo que se llama Court Pay, que es nuestro sistema judiciario en línea donde se pueden tener acceso a los tribunales y se pueden pagar multas de tránsito y otro tipo de pagos. También tenemos a VIA, que es un sistema de pagos electrónico a través del cual se pueden pagar facturas en forma electrónica en cualquiera de nuestros locales. Muchas esquinas se puede ver que uno tiene accesibilidad. Esto es sumamente conveniente porque se pueden pagar las facturas de los servicios, etcétera. También tenemos un sistema de Merit Points donde se puede compartir información con el gobierno y también con en materia de tránsito. Esto es de suma utilidad también. Y también estamos progresando mucho en la transformación de nuestras licencias, donde pensamos que vamos a poder tener placas RFID para que la identificación
de las placas de automóviles sea más rápida y más fiable, y nuestro sistema de multas de tránsito permite un sistema de dar multas en forma inteligente. La gestión de este software es un sistema que está vinculado a cámaras de tránsito que se han colocado en forma estratégica a lo largo del territorio. Connect Arima es un proyecto piloto de teléfonos inteligentes que se mencionó antes en la presentación hecha por el BID. Sigue siendo uno de nuestros proyectos más importantes en el este de Trinidad y Tobago y fue escogido como proyecto piloto inteligente debido a su lugar estratégico. Esto vincula prácticamente todos los rincones de la isla, en el norte, este y sudeste de la isla. Tenemos nuestros puntos fuertes en Arima y esto lo hemos escogido como un piloto para Trinidad y también tenemos desafíos con el mantenimiento de la infraestructura. Tenemos infraestructura de tránsito limitada. Tenemos también algunos problemas sociales y recreativos y, como se dijo antes, con el transporte público. La participación ciudadana, como se mencionó antes en las presentaciones de los otros oradores, tener una percepción del público y se condujo una encuesta recopilando datos y analizando los datos, ya que esto es muy importante para poder tener una estrategia y proporcionar soluciones para las ciudades inteligentes. El BID ha desempeñado un papel muy importante y nos ha ayudado muchísimo proporcionando cooperación técnica para nuestro proyecto y esto para el diseño de las ciudades inteligentes. Los pasos serían el diagnóstico, que sería un primer paso en el proyecto piloto, y también tenemos el diseño y la construcción de la infraestructura que contará con el respaldo de nuestro Ministerio de Transformación Digital, el desarrollo del aplicativo que uno de los panelistas anteriores presentó. O sea que el desarrollo del aplicativo será una herramienta significativa que facilitará mucho al tener esto a mano para que se puedan conectar los ciudadanos con los servicios y con el gobierno y también con los vendedores que están en la calle y que están dispuestos a conectarse y conectar a la ciudad. Evidentemente, para poder hacer esto tenemos que desarrollar la capacidad y también tener un monitoreo continuo a fin de que podamos tener estrategias para asegurarnos de que la población se está desarrollando de conformidad con nuestro objetivo. O sea que el desarrollo de capacidad y el monitoreo continuo no será posible hacer esto si no contamos con una campaña más amplia. Tenemos que dar capacidad de comunicación y también en el ámbito electrónico en todo el país. Planeamos tener más centros de acceso para que sea mucho más conveniente esto, para que las personas puedan adquirir más conocimientos en materia de electrónica. También para poder lograr una operación bien mantenida en la infraestructura de transporte y también en la infraestructura nacional, como también para poder apoyar a los negocios y a sus procesos. Esto ayudará a Trinidad y Tobago a tener más soluciones inteligentes en todos sus sectores y por ello la infraestructura TIC
tiene que ponerse al día y mejorarse en forma continua para que continúe transformando las actividades diarias y el acceso a la información. También es de importancia crítica para la operación de las entidades públicas y privadas y de todos los servicios. Y esto decididamente va a crear más oportunidades para los propietarios pequeños, los pequeños negocios, etcétera. La utilización estratégica de TICs ha de garantizar un movimiento sostenido hacia nuestra visión del 2020. Entonces, para el futuro, como acabo de decir, vamos a colaborar entre el gobierno y el sector privado, colaborar y aprender con otros países utilizando foros como este. Y debo agradecer al BID por habernos proporcionado esta oportunidad en nuestro desarrollo global basado en una solución TIC. Y es un enfoque completo del gobierno. Todos los ministerios y servicios van a participar en mejorar sus sistemas para aumentar y mejorar la forma en que realizamos nuestros negocios y en la forma en que operamos. Y también para mejorar la gestión de nuestros sistemas, ya que todo esto nos va a ayudar a tener iniciativas inteligentes que serán ampliadas, y esto va a ayudar a mejorar la infraestructura del gobierno. Por ello, los grupos TIC van a tener que participar y ayudar a implementar todo esto para poder mejorar la eficiencia de nuestras ciudades. Básicamente, esa es la situación en que nos encontramos y nos apasiona esta iniciativa para poder desarrollar nuestras ciudades inteligentes con el apoyo del BID. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Me gustaría tener más tiempo para poder abordar las distintas preguntas que han salido en el chat, las preguntas que también tenía yo para los panelistas. Así que les voy a dar la oportunidad a los tres para que nos puedan comentar cómo están aprovechando esta transformación digital para abordar los desafíos de cambio climático, si tienen algún elemento que destacar de cómo han trabajado el tema de la cultura organizacional. Y para poder, no todos lo tocaron al tema, Cristina lo tocó en su presentación, pero como todos no tocaron el tema, quisiera poder conocer un poco más. Y otro tema que salió también es el tema de la inclusión, cómo se está trabajando el tema de la inclusión en los distintos casos. La transformación digital podría generar ciertas brechas y cómo están abordando ese mismo tema. Y hay otra pregunta que me muero por hacer, por ser de BitLab y todo el trabajo que hacemos en promover la innovación desde el sector privado, emprendedores, startups, es en estas parcerías públicos-privadas, ¿qué oportunidades existen para los emprendedores de la región poder llevar innovación al trabajo que están haciendo ustedes? Así que les doy cada uno un minuto para abordar alguno de estos temas rápidamente y poder pasar luego a Gilberto Ochona para unas reflexiones finales. Gracias. Bueno, ¿en qué orden nos das la palabra, Natalia? Cristina, adelante. Que hablamos. Bueno, el cambio climático para mí es un tema central, y de vuelta, cada organización tiene que pensar su ciudad, cuál es la necesidad mayor que tiene. Nosotros no tenemos problemas gracias a Dios, el tema del aire, estamos monitoreando el aire, pero el aire ya está demostrado que los problemas de cáncer se ven incrementados por el aire, la salud de la población es fundamental, entonces yo pondría muchas baterías a lo que es la calidad del aire en algunas ciudades, y en nuestra ciudad a lo que es todo el desarrollo ambiental, los residuos, el reciclaje, la economía circular, y ahí tenemos mucho para hacer. Pero sobre todo quería hablar de cómo participan los innovadores. Toda la infraestructura de la ciudad está construida con los dineros de los ciudadanos y con el aporte del BID y otros organismos que también muy generosamente nos ayudan. Entonces, todos tenemos derecho al uso de esa infraestructura, y si que queremos tener que las ciudades progresen, tenemos que dar mucho lugar a los emprendedores, a los investigadores, a las universidades, para que puedan probar sus tecnologías en la ciudad. Entonces, que puedan trabajar con datos de la ciudad,
con los, las cámaras de la ciudad, con los sensores de la ciudad, y que puedan desarrollar sus ideas. Y también a través de redes globales, como puede ser la red GEAL en Latinoamérica, poder intercambiar esa información y tener innovación de calidad con participación pública-privada. Perdón que fui tan rápido, pero no quiero extenderme, Natalia. No, muchísimas gracias. Valeria, ¿quieres abordar los temas? Muchas preguntas interesantes, mas muchas preguntas interesantes, pero yo quería hablar específicamente de los aspectos de residencia. Niterói fue la primera ciudad en Brasil de tener una secretaría para el clima. Y nos estamos muy dedicados a ver las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Niterói tiene características algo preocupantes. Hemos visto que está aumentando la lluvia y también tenemos problemas de deslizamiento, tenemos que estabilizar el suelo. Entonces, hemos visto un trabajo muy interesante con Defensa Civil para la prevención, que va más allá de mitigación. Es prevención, como dije, y desarrollo de tecnologías, tanto tecnología social como tecnología alta. Más de 5.000 voluntarios en vecindarios de bajo ingreso, donde justamente están sufriendo de mayores cantidades de deslizamiento en las ciudades. Entonces, tenemos datos para la Defensa Civil, hacen el monitoreo, mandan las personas a los sitios donde se requiere apoyo. Es un sistema de monitoreo donde hay serenos, estaciones meteorológicas y pluviometría automatizada. Entonces, cuando es necesario tomar acciones, se tiene la información y estos voluntarios, entonces, cuando ya no se les necesitan en un lugar, pasan a otro lugar. Son personas bien entrenadas. También se está trabajando en un sistema de emergencia en eventos extremos. El sistema contempla también utilizar distintos tipos de indicadores y sensores para que la Defensa Civil sepa exactamente cuántas personas se ven afectadas. En cuanto a la pregunta sobre la organización, rápidamente sabemos que si el sistema no es bueno, el proceso no es bueno. Es importante utilizar procesos registrados conocidos por todos. El gobierno lo está haciendo muy bien en Niterói y el plan estratégico se reúne regularmente cada 2 meses con todos los secretarios, con todas las personas involucradas en la prefectura y también realizan un censo de organización de todos los aspectos de la planificación de la ciudad. Esta cultura es una de integración y esfuerzos compartidos entre todos. Es la prefectura internamente que lo hace, pero también se contacta hacia afuera a través de distintos canales de comunicación. Gracias. Gracias, la verdad que sí, da para quedarnos un rato más, pero lamentablemente tampoco podemos agotar la audiencia que reservó solamente 1 hora y media para esta sesión. Así que, ministro Adrián León, me encantaría conocer sus reflexiones sobre estos 3 temas que planteaba. Yes, so there are several areas where the hay distintas áreas donde nuestra ciudad inteligente, Smart City, se enfoca en el cambio climático. Una forma es dando acceso a los servicios. Obviamente es necesario tratar de reducir la congestión de tránsito. En segundo lugar, queremos poder compartir dónde hay congestión del tráfico. Por ejemplo, si hay inundación en un área, es importante alertar a las personas e informarles
de caminos mejores que pueden tomar para evitar la zona inundada. Además, los consumidores podrían encargar elementos a través del app de la aplicación inteligente para recibir sus compras, así no tener que salir manejando, y esto reduce también la congestión de tráfico. En cuanto a los desperdicios, también hemos comenzado la implementación de desechos, del manejo inteligente de desechos. Se envía una notificación a las corporaciones locales para que vacíen los contenedores, porque a veces el programa regular no permite o no basta para la limpieza habitual. Además de eso, en los procesos de reciclado es también necesario implementar aspectos smart o inteligentes. Como ven, entonces, hay distintas medidas que se están implementando y hay que asegurar la continuidad y también evitar los movimientos hacia espacios únicos para evitar la congestión de tráfico en momentos de seriedad. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo para poder seguir profundizando en el trabajo que están haciendo. Voy a pasar a Gilberto Chona para unas palabras de cierre y conclusiones del panel de hoy. Y bueno, adelante, Gilberto. Muchas gracias, Natalia. Para cerrar este webinar, quisiera simplemente resumir tres ideas centrales que se discutieron, que nos llevamos a casa para pensar y posiblemente implementar. Primera idea, las estrategias hacia una ciudad inteligente pueden ser diversas metodológicamente, pero deben estar fundamentadas en una clara visión de largo plazo sobre los desafíos de desarrollo de nuestras ciudades y las oportunidades de innovación para hacer los servicios y los procesos más eficientes, más inclusivos y más económicos. Segunda idea, lograr una ciudad inteligente no se trata de colocar a la tecnología como un fin, sino como un medio que permite lograr objetivos y resultados estratégicos importantes para los municipios. Estos resultados incluyen disminuir la exclusión social, generando mayor acceso a los servicios municipales, creando espacios públicos más inclusivos, reducir la congestión vehicular para mejorar la movilidad de las personas, crear oportunidades económicas para los individuos y para los pequeños negocios, y ayudar a la adaptación frente a los efectos del cambio climático, como los recurrentes desastres naturales que nos están afectando y que afectan a las personas más vulnerables en nuestras ciudades, entre otros resultados estratégicos. Una tercera idea, pero quizás la más importante, es que una ciudad inteligente es la que sirve mejor a los ciudadanos para resolver sus problemas cotidianos. Por ejemplo, mejorar la seguridad ciudadana, crear oportunidades económicas, crear empleos y proveer servicios sociales inclusivos que estén bien enfocados en los beneficiarios que más lo necesitan. Y por último y no menos importante, crear canales para coproducir soluciones inteligentes que son compartidas y cogeneradas con los ciudadanos. Al final del día, las ciudades inteligentes son las que entienden mejor las necesidades de su gente y mejoran sosteniblemente las vidas de sus habitantes. Les animamos a que la fructífera discusión del día de hoy se convierta en propuestas y acciones en sus respectivos municipios y ciudades para lograr un futuro con ciudades más inteligentes en Latinoamérica y en el Caribe. El camino es largo, pero comienza con un primer paso. A nombre de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo,
queremos agradecer los aportes inteligentes de los panelistas, la atenta participación de más de 650 ciudadanos inteligentes y las preguntas que hicieron a través del chat en Zoom. Finalmente, les deseamos la mayor salud y seguridad posible mientras salimos de esta pandemia y nos preparamos para afrontar inteligentemente el cambio climático en nuestros municipios y nuestras ciudades. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Gilberto. Gracias, Natalia. Gracias a todos los panelistas y que tengan un buen día.